tierra, sabemos que es así, pero siempre duele. Así que bueno, estamos justamente pensando con Amadeo desde nuestro lugar, porque sabemos que va a haber homenajes que le van a hacer a ellos en otros lugares. Desde nuestro lugar, el Café Antonio Liberti, vamos a recordarlos a partir de ahora a través de su poesía. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar con Paco, con la música de Paco. Ya tenemos acá a Mariana, que nos va a dar la muestra que se acaba de inaugurar. Así que bueno, damos comienzo a esto. Adelante, Paco. Se me corta todo. Parece que está muy fuerte. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la llanta contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Cigarrillo, date en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidar en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si soy lo único en la vida que se pareció a mi vieja. Y suicida, yo aprendí filosofía, dado tiempos y la poesía cruel de no pensar más en mí. A ver que se nos fue, pero aún me guía. Entre tus mesas que nunca preguntan, lloré una noche el primer desengaño. Nací a mi pena, pedí mis años y me entregué sin luchar. Se pareció a mi vieja en tu mezcla milagrosa de nubes abriondos y suicida. Yo aprendí filosofía, dados timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Falta de una muleta, vamos a hacer una más. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya más allá de ahí.
inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. Acá en el Café Montserrat, el martes 12 a las 19:30 horas, la presentación del libro va a estar a cargo de Beatriz Freteña y Rubén Balseiro, con lectura de poemas y música de Paco Rizzo. Así que bueno, los esperamos a todos el martes 12, 19:30 acá en el Café Montserrat. Y ahora sí, la tenemos a Mariana Cambre, que es la coordinadora de la parte de artes visuales del Café Montserrat, que nos va a hablar de una nueva muestra, ¿no, Mariana? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un canto para mí, esta comunión de almas por amor al arte, que el amor es lo que salva todo. Así que los felicito y
me alegro de verlos. Esta es una muestra que da inicio a al ciclo de muestras de 2016. Ya hace varios años que estoy comenzando con Jorge Araña Corbalán, así es el seudónimo con que lo llamaban. Muchos de ustedes ya habrán escuchado algunas palabras que yo ya dije, pero como dice la señora Legrande, el público se renueva, así que vamos a remeter con eso. Esta persona que falleció en el año 97, muralista, desgraciadamente no hay ningún mural en Buenos Aires que se pueda ver, ni en Argentina. Acá traje books en los cuales yo también participé de los murales, yo siendo muy jovencita. Hice este trabajo, no sé si podrán observar, no la estás captando con la máquina. Bueno, la mayoría de los murales están en Brasil, Salvador, Bahía. Vamos a ver, se seguirán conservando, porque los murales tienen un factor que no tienen la pintura, que es el sol. El sol, y más en esas latitudes muy fuertes, y el sol desgasta mucho los murales. Así que bueno, estos murales fueron hechos en el año 94, así que dudo que, salvo los que estaban en interior. Bueno, él pintó murales también en Santiago, en Chile, en Cusco, Perú. Bueno, tiene una larga trayectoria como muralista. Y acá en Buenos Aires se dedicó a la pintura en diferentes soportes, porque como verán, sobre madera. Bueno, esos cuatro retratos son inéditos, es la primera vez que los muestro. Estaban en un blog que yo guardaba y bueno, los enmarqué y pertenecen todos a una misma serie que se llamó La Conquista. Ahí está, en los retratos está Artigas, está Velasco. Cada retrato tiene el nombre de quién es el personaje que pintó. Bueno, la Carabela obviamente también pertenece a esa serie, y en el comienzo, bueno, la interpretación es libre, pero es una especie de, bueno, los tesoros que se llevaron y la sangre que quedó derramada, ¿no? Bueno, en esta otra pared también hay dos cuadros que pertenecen a esa misma serie, que es esa Carabela, que también está hecha sobre Chamadur, y ese escudo que representa ¿cómo podríamos decir? La resistencia, no sé si está bien empleado el término, que hubo acá de los nuevos, ¿no? Así que bueno, el resto son obras un poco salteadas. Ese ojo pertenece a toda una serie de ojos. Cuando yo empecé con mi problema visual, él empezó a pintar varios cuadros referidos al ojo. Y bueno, así que esta muestra va a estar hasta el 22 de abril y ahí va a continuar Ana María Fiorellino, que también ha expuesto ya el año pasado aquí. Así que bueno, los que quieran ver los murales, y también trajo una carpeta con más cuadros y fotos de más cuadros, están a disposición. Gracias. Muchas gracias.